Esta vez en Bioshock tenemos una identificación con cámara espía. Esta identificación puede tomar video en 720x480, fotografías en 1280x960 en un formato JPEG, graba también audio y tiene una memoria interna de 4 GB. Es compatible con cualquier versión de Windows, Mac o Linux. Esta caja incluye la identificación, una correa, un repuesto sticker y la caja rígida, que es esta, que es de aluminio. Bueno, procedemos a abrir la caja. Lo primero que vamos a ver es la correa. La correa es como de cualquier otra identificación, que se dobla y hace clic. Le pueden poner la que ustedes gusten. Si esta no les gusta, pueden poner la de ustedes deseen. Aquí tenemos la identificación con cámara. Ahorita la voy a mostrar. Quitamos esta esponjita. Aquí tenemos el repuesto, que es el sticker de aquí. Es un repuesto. Y el manual de usuario. El manual de usuario viene en inglés, pero yo les voy a explicar cómo utilizar esta cámara. Aquí tenemos la cámara. Ustedes pueden poner su fotografía aquí y escribir lo que ustedes gusten. Aquí dice ID card, tarjeta de identificación. Aquí tenemos el lente y aquí no tenemos absolutamente nada. Es como para dar el mismo símbolo aquí. Y ustedes pueden ver aquí el lente. Es muy difícil de que alguien se dé cuenta que hay un lente ahí adentro. Entonces, esta es la tarjeta de identificación. Tiene una memoria interna de 4 GB. Ok, les enseñaré a utilizarla. Ustedes van a dejar presionado el botón de arriba. Lo van a dejar presionado para que se prenda. Una vez que esté prendida, está en modo standby. Si ustedes quieren grabar un video, le dan un solo clic al de arriba. Y ahorita ya está grabando video. Ahorita no emite ningún tipo de luz. Es totalmente discreta. Una vez de que terminaron ustedes de grabar su video, le dan un solo clic y el video se ha guardado. Si ustedes quieren tomar una fotografía, le dan un clic al botón de abajo. Y listo, ahí ya tomó una fotografía. Si ustedes quieren grabar un audio, dejan presionado este botón. Y ahorita ya está grabando el audio. Como vieron, es muy sencillo. Una vez que ustedes terminaron de grabar el audio, le dan un solo clic y listo, ya se guardó el audio. Si ustedes quieren apagar la tarjeta, lo dejan presionado y listo, se ha apagado la tarjeta de identificación. Ok. Por cierto, esta cámara incluye también su cable USB. Ustedes nada más van a conectarlo y lo conectan a la computadora y les van a aparecer los archivos. Bueno, aquí tenemos la correa. Funciona como cualquier otro tipo de correa. La pasan por aquí y listo. Ya la pueden colgar y se la pueden poner donde ustedes gusten. Esto fue todo con el video tutorial de la tarjeta de identificación con cámara espía. Te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos des un like, ya que próximamente tendremos promociones y estaremos regalando cámaras espía y otros productos de los que tenemos publicados. Entonces espera las próximas indicaciones de cómo participar en nuestro concurso. Esto fue todo y nos vemos a la próxima.